televista. Hoy, por ejemplo, se va a vivir uno de los hechos más trascendentales de la historia de Colombia en la Plaza de Banderas del Centro de Convenciones de Cartagena, cuando se selle la firma del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC. Cuba cumplió, como ustedes saben, un papel fundamental para lograr este acuerdo. Sin duda, los Castro jugaron un importante papel para la firma del acuerdo de paz en Colombia. Doctor Jaramillo, el apoyo que recibieron ustedes, el gobierno nacional de los Castro, ¿cuál fue? Pusieron una enorme cantidad de recursos a disposición en un país que no vive en la abundancia y se la jugaron por la paz de Colombia, esa es la realidad. Claro, la otra realidad es que por años la revolución cubana también apoyó a las FARC. Es cierto que Cuba históricamente apoyó a las insurgencias en América Latina. El gobierno de Cuba reconoció hace bastante tiempo que esa vía armada y la insurgencia no tenía ningún sentido en América Latina. Aunque el gobierno colombiano asegura que Cuba no hizo ninguna exigencia en este proceso, al parecer el presidente Santos en algo les ayudó. Les da a nuestros hijos. El gobierno colombiano jugó un papel en el comienzo de los acercamientos entre Cuba y los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el presidente Santos tenía la convicción de que lo que hay que hacer es construir puentes y caminos de diálogo y salir del estancamiento. Televista.